Pues hoy estamos de manteles súper largos aquí con el licenciado Felipe Artemio Hernández Jiménez. Él nos ha acompañado en algunas otras ocasiones. La verdad, ustedes van a darse cuenta de la calidad de ponente que tenemos. Extraordinario, es un privilegio tenerlo con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias. Y este tema tan importante, lo que todos debemos saber de la atención en urgencias en bebés y niños en estancias infantiles, pues es indispensable. Este tema es importantísimo, central, para que en una situación de urgencia, verdaderamente nosotros, y de emergencia, que seguramente él va a hacer la diferencia entre urgencia y emergencia, nosotros sepamos actuar de la mejor manera. Pues sean ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio. Le pedimos a la licenciada Guillermina Galindo que para nosotros, nuestra amiga Guille, nos haga el favor de presentar al ponente. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente a los odontólogos. Gracias. El licenciado Felipe Artemio Hernández Jiménez es director general del Grupo Salvando Vidas. Es egresado de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Actualmente es director general del Grupo Salvando Vidas, colaborador en Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca en México, una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología. También es comentarista de temas de RCP y primeros auxilios en radio y televisión. Sea usted cordialmente bienvenido. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Agradezco la invitación al licenciado Luis Miguel Victoria, así como a la doctora Norma Liliana Rodríguez por esta invitación y su preocupación para crear que nuestras estancias infantiles y que toda aquella persona que tiene contactos con niños y bebés puedan brindar la seguridad ante eventos inesperados. Sí, voy a compartir la pantalla de mi presentación, la hemos titulado Lo que todos debemos de saber, porque no es exclusivo de la persona que está a cargo de niños, sino todos los que rodean a un niño o a un lactante deben de estar capacitados para saber actuar. Obviamente nos mencionaban la diferencia entre urgencia y emergencia, algo que a veces tomamos como sinónimos. Podríamos definir que una urgencia es un suceso inesperado que puede poner en riesgo la vida, la extremidad, el órgano de una persona. Y una emergencia también podríamos definirla como un suceso inesperado, pero que pone en riesgo la vida de una persona. Una manera coloquial para que no se nos olvide, si en este momento tuviéramos un retorcijón en el estómago con ganas de ir al baño, pues eso sería una urgencia, tenemos que ir al baño, pero si no vas y tratas de aguantarte y cuando ya no puedes te diriges al baño y resulta que ya no llegaste y te ganó, pues eso sería una tragedia, pero eso ya sería una emergencia porque ya está presente, ¿sí? Al hablar normalmente de los primeros auxilios, pensamos que es lo mínimo que hay que hacer. No, 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 no. Es en los primeros auxilios, vamos a definirlo como la ayuda inmediata que se le brinda a aquella persona, y vamos a ser específicos, adultos, niños o bebés que han sufrido un accidente, que también hemos platicado que la mayoría no son accidentes, son incidentes, o la manifestación súbita de alguna enfermedad, y que esta ayuda se va a brindar mientras llegan los servicios de emergencia. Desafortunadamente, a veces el temor de brindar la ayuda o la desinformación, cuando nos dicen no te metas porque te involucras, no nos damos cuenta que el abandono o el no brindar la ayuda a alguien que puede tener situaciones que comprometan las funciones vitales puede considerarse una situación que nos puede privar de la libertad. Pero lo más importante y que hay que resaltar es que se pone en riesgo la vida de alguien. A veces, para las personas que son prestadoras del servicio en una estancia infantil, pues es obvio que nuestra preocupación es las situaciones de una demanda por no saber actuar o hacerlo mal. Bueno, déjame decirte que ante un evento, si no haces nada, tienes el riesgo de una demanda. Si lo haces bien, también tienes el riesgo de una demanda. Por eso es muy importante saber actuar, porque el conocimiento es lo que va a marcar la diferencia, ¿sí? Ahora, los accidentes. Es muy importante mencionar que un accidente es un suceso que no se puede prevenir. Normalmente lo más común que nos puede suceder en una estancia infantil es caídas, golpes, machucones, pero eso se considerarían incidentes porque pueden prevenirse, ¿sí? Los accidentes, como podría ser el caso del paro cardíaco súbito, que no sabemos que el niño tiene una alteración
eléctrica de su corazón y que súbitamente pierde la capacidad su corazón de bombear sangre, eso sería un accidente, no lo podemos prevenir porque no sabíamos que tenía ese antecedente. Alguien que es alérgico a un alimento y que de repente presenta la reacción porque comió algo que no sabía que era alérgico, podríamos decir que también es un accidente, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando hablamos de accidentes, la mayoría lo toma como sinónimo, como incidentes. No hay problema, pero eso es muy importante decir que un accidente puede prevenirse. Bueno, los accidentes son la primera causa de muerte y discapacidad en personas sanas, incluyendo a los bebés y los niños. Estoy seguro que ninguno de ustedes inicia el día pensando en que se va a atragantar o que se va a rodar de las escaleras, pero todos corremos el riesgo de atragantarnos o rodar de las escaleras. Claro que si comes y estás hablando, te estás riendo o estás gritando, tu riesgo se va a incrementar. Si la persona está comiendo, está sentada, mastica adecuadamente, el riesgo disminuye. Podemos disminuir el riesgo, sin embargo, puede presentarse a pesar de ello. Una persona que baja por las escaleras viendo su teléfono, mandando mensajes, su riesgo de caerse se incrementa. Si tú bajas las escaleras tomándote del barandal, observando dónde pisas y la escalera tiene antiderrapante, tu riesgo disminuye. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de riesgo queremos? ¿Un riesgo alto o un riesgo bajo? ¿Sí? Siempre me gusta hacer la analogía con la industria de la aviación. ¿Sí? Un avión que vuela a 35 mil pies de altura, si el avión cae, no hay ninguna posibilidad que las personas sobrevivamos, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que hace que el volar se convierta en el transporte más seguro a nivel mundial? Si analizamos, en la industria de la aviación hay mantenimiento, hay capacitación y hay una práctica constante. Estoy seguro que cuando tú has volado, nunca han omitido mencionarte las salidas de emergencia, cómo colocarse el cinturón de seguridad, algo que es tan sencillo, nunca se va a omitir. Y eso es lo que hace que el riesgo siempre se mantenga en un riesgo bajo. Cuando se presentan los accidentes, estos no hacen distinción entre hombres o mujeres, niños o adultos. Si el riesgo, la vulnerabilidad es alta, cualquier persona va a convertirse en víctima si no hacemos algo. ¿Sí? Pero lo más importante es que la Asociación Mexicana de Prevención de Accidentes reporta que de 10 accidentes que se dan, 9 se pudieron haber evitado. La Cruz Roja Americana en la década de los 80 desarrolló un programa para escuelas y estancias infantiles basado en tres aspectos, tres puntos fundamentales: la prevención, la supervisión y la capacitación en primeros auxilios. Estoy seguro que si nosotros los aplicamos, nuestras incidencias van a ser mínimas. ¿Sí? Voy a compartir un video de la Cruz Roja, de la Asociación Americana del Corazón, en donde hablaba sobre algo muy importante que se dieron cuenta y que en algún momento dado esto no es exclusivo del personal médico de enfermería. Les comparto el siguiente video. Como profesionales de la atención pediátrica, saben que los niños son nuestro futuro. Ser capaces de darles la mejor atención posible es una obligación y un privilegio. Hola, bienvenidos al curso de soporte vital avanzado pediátrico de la American Heart Association. El primer paso para tratar a niños con paro cardíaco es, ante todo, prevenir que se produzca el paro. Sin embargo, cuando un niño tiene un paro cardíaco, la ciencia muestra que los componentes de una RCP eficaz, compresiones torácicas y ventilaciones adecuadas, son más importantes que los fármacos para sobrevivir al paro. Hay evidencia de que tanto los reanimadores legos como los profesionales realizan una RCP deficiente. En estudios sobre la retención de habilidades de RCP, se ha visto un patrón recurrente. Buena parte de las habilidades de la RCP se olvidan durante los días, semanas y meses posteriores a un curso de RCP. Es necesario enfatizarlo, porque una RCP continua y eficaz es la base de la SVAP y nunca debe haber errores. Bueno, desde la década de los 80 se ha hecho mención de la importancia de que la población civil
domine las técnicas de la RCP, que es la abreviatura de reanimación cardiopulmonar, que consiste en brindar compresiones, brindar ventilación y hoy, importantísimo, el manejo de un desfibrilador externo automatizado. ¿Sí? La prevención es la principal, el principal tema en un curso de reanimación. Hay algo que llamamos cadena de supervivencia. Cuando nos enfrentamos a un evento donde un niño pierde la capacidad de que su corazón bombee sangre o que no ventile, básicamente es indispensable la ayuda, ya que el tiempo va a ser nuestro peor enemigo. Hay de urgencias a urgencias. Un niño que se cae y se fractura un brazo, obviamente es una urgencia, debe de ser asistido, pero tenemos más tiempo, ¿de acuerdo? Pero si tuviéramos a un niño que su corazón deja de bombear sangre, un niño que se atraganta, un niño que tiene una hemorragia severa, no podemos esperar la llegada de una ambulancia. Es obvio que en 2 horas es difícil que abarquemos los temas que más nos interesaría que todos tengan las habilidades prácticas, pero la finalidad de esta plática es hacer conciencia de que debemos establecer programas permanentes de práctica en temas de primeros auxilios. Posiblemente nunca te ha tocado un evento donde un niño haya presentado un paro cardíaco súbito, un atragantamiento, ¿sí? Un niño que convulsione. ¿Sí? Pero eso no significa que no se pueda presentar. Y si no han tenido la práctica, es obvio que ante estos eventos no vamos a tener las habilidades. Es mejor saber y tener las habilidades de estos, de cómo actuar ante estos temas, a que no tengamos las habilidades y se presenten, ya que no va a haber quizás una segunda oportunidad. En un avión, en la industria de la aviación, no puede haber omisiones, porque si se presenta una falla, obviamente el riesgo se incrementa y obviamente puede costar vidas humanas. Por esa razón, en los esquemas más actuales de la Asociación Americana del Corazón, en el tema de la reanimación pediátrica, como pueden ver, hay una serie de eslabones que le llamamos cadena de supervivencia. Estos eslabones nos van a incrementar las posibilidades de saber actuar correctamente ante un evento en donde un niño o un lactante pueda poner en riesgo su vida. El primer eslabón siempre va a ser la prevención. Sabemos que podemos adelantarnos al evento. Si ustedes no se involucran, si tienen escaleras que no tengan antiderrapantes, sin duda alguna su riesgo va a incrementarse. Si un niño está jugando en el área donde hay líquidos calientes, sin duda alguna su riesgo de quemarse se va a incrementar. Si ustedes permiten que los niños anden corriendo con la boca, comiendo, porque si no, no come, deben de ser expertos para atender un caso de atragantamiento. Por eso es muy importante la prevención. Cuando se presenta el evento, que a pesar de las medidas de prevención se llegan a suscitar, porque recuerden que lo único que hacemos es disminuir el riesgo. En la industria de la aviación siempre va a haber el riesgo de que un avión pueda tener un percance, pero lo que se busca es que ese riesgo sea minimizado. Pero si se presenta el evento, el siguiente paso es activar los servicios de emergencia. En toda la República Mexicana debemos de marcar el 911 y la función de altavoz para que mientras te contestan o están dando la información, tú tengas tus manos libres. ¿Sí? Es importante mencionar que nuestro peor enemigo ante un evento que compromete la vida y el por qué debemos de hacer que toda aquella persona que trabaja con niños sea experta en primeros auxilios, lo voy a hacer a través de este ejercicio. Si me ayudan, va a ser mucho más fácil, ya alguna vez lo he hecho con ustedes, pero vamos a repetirlo para que nos quede muy claro el por qué tenemos que tener una práctica periódica en estos temas y el por qué debemos de ser expertos para saber ayudar. Es muy sencillo, cuando yo les cuente 3, por favor saquen todo su aire y aguanten la respiración, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el cronómetro, ¿listos? 1, 2, 3, saquen el aire. No respiren. Si en este momento tuvieran a un niño, a un lactante que no pueda respirar, ¿qué harían? Van 5 segundos, llaman a la ambulancia, lo suben al carro y salen corriendo al hospital, ya van 10 segundos y yo creo que nada más van a aguantar hasta ahí. Ya respiren. Menos de 15 segundos y empiezan a tener la necesidad de volver a respirar. Esto lo hacemos con la finalidad de que nos demos cuenta que en las emergencias como el paro cardíaco súbito, el atragantamiento, las hemorragias, no podemos esperar una ambulancia sin brindar la ayuda inicial. El subir al niño a un auto y salir corriendo al hospital sería condenarlo a la muerte.
debemos iniciar la ayuda. Y en el caso del paro cardíaco súbito, el tercer eslabón hace referencia a brindar las técnicas de RCP, que es la combinación de compresión, ventilación y desfibrilación oportuna. ¿Sí? Luego viene la ambulancia, que representaría el soporte avanzado. Podría ser que el personal que llegue a brindar la asistencia de los servicios de emergencia sea personal muy capacitado y cuente con equipo de alta tecnología. Pero el personal capacitado en RCP y el equipo no van a ser de utilidad si antes no hubo quien aplicar el soporte básico de la reanimación. Por eso es muy importante hacer que las personas que trabajan en estancias infantiles sean expertas en reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Su incidencia de presentar el evento va en proporción a la cantidad de niños. Si tu estancia infantil tiene 20 niños, tus riesgos son 20 veces. Si en la estancia hay 50 niños, el riesgo es 50 y así sucesivamente en la cantidad de niños. Por ello, debemos de involucrarnos. Luego viene la asistencia posterior al evento ya en el área hospitalaria y el otro eslabón es la recuperación y el apoyo emocional que se le brinda. Ahora, ¿qué sabemos de México? Tristemente, estas estadísticas se han mantenido durante muchos años. El INEGI publica que cada año hay un promedio de 22 millones de accidentes en niños. Esto nos debe de llamar la atención. Son 22 millones de accidentes, que muchos son incidentes, es decir, que se pudieron haber prevenido. ¿Sí? Y que estos se presentan en la etapa de la edad de 1 a 4 años de edad, que es la edad que posiblemente son los niños con los que tú trabajas. Obviamente no están exentos los escolares, los de secundaria, los de universidad, o sea, todos tenemos cierto riesgo. Lo alarmante que de esos 22 millones, 3,000 son causas de muerte o discapacidad. O sea, 3,000 niños que te llevaban una vida normal, que no tenían algún padecimiento, que una circunstancia que posiblemente se pudo haber prevenido, perdieron la vida o quedaron con alguna discapacidad. Cuando se involucran las funciones vitales como la respiración y la circulación, el niño regresó la leche y no teníamos con qué aspirar, puede ocasionar secuelas neurológicas que dejen al niño con una discapacidad permanente. A eso se refiere, ¿sí? Y obviamente al retraso de los servicios de emergencia. Al igual que en otros países, la falta de ayuda inmediata va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte, la discapacidad o la recuperación temprana. Entonces, el primer punto, algo que ya hablamos en una intervención anterior, que fue la prevención de los accidentes, es muy importante que no la olvides. La prevención es la parte piramidal para evitar que se presente. Y para que lo recuerden, veamos este video. Un niño que está solo, alguien dejó la puerta hacia la alberca abierta, no había una supervisión, el niño cae en la alberca. Si este niño obviamente no recibe la ayuda, pues va a presentar ahogamiento. El ahogamiento nos va a llevar a la asfixia, a un paro respiratorio, a un paro cardíaco. Y si es asistido por las personas que se dan cuenta de lo que sucedió, pero no saben primeros auxilios, no saben reanimación, a pesar de sacarlo, si el niño no ventila, difícilmente va a sobrevivir si no recibe la ayuda. Otro de los temas, es triste ver en las noticias eventos donde un niño pierde la vida porque se atragantó. ¿Sí? Sabemos que el lugar donde mayor incidencia se presentan estos eventos es en la escuela o en la estancia infantil, porque es en el lugar donde pasan más tiempo los niños Pero ahorita en la contingencia se notó una incidencia en el hogar, porque obviamente los niños estaban o pasaban más tiempo en el hogar. El señor Julio César Márquez es uno de los papás de los niños de la guardería ABC. Todos sabemos esta tragedia que se pudo haber prevenido, ¿sí? Y obviamente hoy sabemos que se pudo haber prevenido. Y cuando se presenta esto, la falta de ayuda inmediata, el no brindar reanimación cardiopulmonar, porque la causa de la muerte de este evento se debió a asfixia por la inhalación de los gases. Bueno, el señor Julio César, a pesar de haber perdido a su hijo,
y por el amor a él se ha dedicado a hacer que las estancias infantiles en toda la República se conviertan en áreas seguras. Pero es sorprendente ver una estadística que publicó que del 2009 al 2020 en México se han registrado 96 fallecimientos en estancias infantiles. El 66%, más de la mitad, fue por asfixia, tanto por broncoaspiración, atragantamiento, y la falta de ayuda incrementó el riesgo. Entonces, debemos de considerar que hay eventos que podemos nosotros tener injerencia, como son el caso de los incendios, ¿sí? Normalmente hacemos simulacros para sismos, pero pocas veces consideramos los incendios. En tu estancia infantil cuentan con detectores de humo. Son detectores que puedes encontrar en una tienda de productos de herramientas, tlapalerías, que no te cuestan más de 250 pesos. El peor enemigo en un incendio es el humo. Por eso es muy importante tener salidas alternativas ante eventos. Este es un video en donde se hace mención sobre qué tan rápido se propaga un incendio. Es un árbol de Navidad con luces de mala calidad, ¿sí?, que dejaron encendido por demasiado tiempo. Las luces, el cable de mala calidad se derrite provocando un cortocircuito. Vean con qué rapidez se puede propagar el fuego. Empieza el cortocircuito, el incendio. El humo negro es monóxido de carbono. Cuando se prenden materiales sintéticos como el relleno de un sillón, las alfombras, material plástico, se produce otro gas, hidrógeno de cianuro, que lo pueden ver ahí de un color naranja. Van 30 segundos. La temperatura posiblemente ya rebasó más de 200 grados. Menos de un minuto, y si estuviéramos ahí ya no tendríamos escape. Entonces, mi primera pregunta para todos ustedes, ¿cuentan en la estancia infantil con un detector de humo? Este es un detector de humo, ¿sí? Si lo tienen, perfecto, pero garanticen que la batería esté en buen estado. Estos detectores de humo funcionan con una pila cuadrada, que la pueden cambiar ustedes, ¿sí? Es de 9 volts. Estos detectores de humo no requieren de una instalación especial. La recomendación es que los coloques, si estás en la estancia infantil, en lugares donde haya material que pueda ser fácil de que se pueda prender, papel, cartón, y tenerlo ahí. Se pega con dos tornillitos en la pared. Ahora, si tú lo tienes en la estancia infantil, la siguiente pregunta es, ¿lo tienes en casa? Porque el riesgo no solamente es en la estancia infantil. Este aparato, en el caso de la guardería ABC, hubiera dado la oportunidad de tener tiempo. El sonido que escuchan es obvio, es un sonido fuerte que nos alertaría de que algo está pasando. Entonces, debemos de tener detectores de humo, ¿sí? Pero también debemos de considerar los detectores de gas. Normalmente, si no tienen detectores de humo, difícilmente van a contar con detectores de gas. Porque hay que entender que esto es una cultura de prevención. A veces consideramos que el costo de estos equipos pues es un gasto que no se justifica. Hace un año, aquí en la Ciudad de México, hubo una explosión en una unidad de departamentos en donde desafortunadamente una persona pierde la vida, salen dañados muchos departamentos, y si hubieran tenido un detector de gas que te va costando, si es un costo promedio de 1,500 pesos, 2,000 pesos, hubieran evitado esto porque les hubiera alertado. Entonces, como pueden ver, pudo haberse prevenido. Bueno, la prevención es la parte piramidal, ¿sí? Pero hay que hacerlo en la casa, en la escuela, en la estancia infantil, en el automóvil, porque el otro lugar donde los niños llegan a tener una incidencia de tener percances es en el transporte de los automóviles, en el automóvil. Escuchen este video, por favor, pongan atención a lo que dice el papá. Dice que no llegamos. Déjalo, si vamos aquí al lado. Mamá, si vamos aquí. Te sientas aquí y no te mueves porque ya eres mayor, ¿no? Sí, soy mayor.
¡Cuidado! Déjalo, si vamos aquí al lado. Antes de poner excusas a tu seguridad, piénsalo. Tú puedes reducir el número de muertos y heridos en accidentes de tráfico. Utiliza siempre el cinturón de seguridad, los sistemas de seguridad infantil y haz que los utilicen. Únete a nosotros. Únete a la vida. Bien, como te dije, normalmente nunca pensamos en tener un percance, nadie se sube al auto pensando que va a chocar, o porque son lugares cercanos o lugares cortos, omitimos el cinturón. Bueno, la ciencia nos ha demostrado qué pasa cuando un auto sí tiene un percance y las personas que van a bordo no usan los cinturones de seguridad. ¿Sí? Vean el primero, en donde la persona del asiento de atrás no traía el cinturón. Vean cómo se proyecta su cabeza contra la cabeza del conductor. El conductor, que no traía cinturón, se proyectó primero contra el parabrisas. ¿Sí? Recuerden que la velocidad se va a mantener hasta que otra fuerza actúe sobre él. Esto quiere decir que si el auto iba a 80 kilómetros por hora, el impacto fue a 80 kilómetros por hora. El impacto de los pasajeros entre unos y ellos, sus cabezas, fue a 80 kilómetros por hora. Y el cerebro recibe el impacto a 80 kilómetros por hora. Llevar a los niños en los brazos no garantiza una seguridad. Un niño puede ser arrancado con una fuerza comparada a 2 toneladas. Entonces, el traerlos en los brazos cuando se presenta el percance, ¿sí?, fácilmente el niño se nos va a zafar de los brazos y vean cómo se proyecta. ¿Sí? Cuando un niño mayor va en el asiento de atrás sin el cinturón de seguridad, vean, este tipo de desaceleración puede ocasionar lesiones cervicales severísimas en donde pueden provocar un paro cardiorrespiratorio, ¿sí?, traumatismo facial, y obviamente son lesiones que comprometen la vida. Y el otro, cuando va un pasajero en el asiento delantero con un niño sin cinturón de seguridad, vean cómo se proyecta. Obviamente, nunca vamos a considerar que nos pase hasta que nos suceda. Por eso la importancia de crear conciencia y la prevención. Eso es lo que va a suceder y cuando esto se presenta, las lesiones que van a se van a dar pueden ser lesiones que comprometan las funciones vitales. Y si no contamos con personal capacitado en primeros auxilios, no contamos con un botiquín básico funcional para brindar la ayuda, pues es obvio que el riesgo se va a incrementar. Entonces, en un curso de primeros auxilios, cuando ya somos testigos de que se presentó el evento, hay 3 pasos fundamentales. El primero, garantizar la seguridad del lugar donde tú te encuentras. Primero tu seguridad, porque si tú estás capacitado en primeros auxilios, no debes de convertirse en una víctima. El segundo punto es solicitar o activar los servicios de emergencia. ¿Sí? Siempre garantiza que hayan llamado, si en este caso fueron a la ambulancia, a los bomberos, ¿sí?, para que en un momento dado llegue la ayuda profesional. Y debemos de asistir a toda aquella lesión que comprometa la vida. Queda claro que todo aquello que compromete la vida es el no poder respirar, el no tener una adecuada circulación, ¿sí?, y la hipotermia, o sea, la pérdida de temperatura. Son 3 cosas que si todos en algún momento dado conocemos, nuestra ayuda va a ser de mejor calidad y vamos a incrementar la posibilidad que la persona sobreviva. Vean esta imagen, es una foto verdadera, hay que analizarla. ¿Sí? Vean aquí, es una persona que si ya observaron, tiene una hemorragia en el abdomen, posiblemente fue apuñalado. La persona todavía está consciente porque tiene las manos en el abdomen. Y la primera pregunta es, ¿sí?, ¿quién está deteniendo el sangrado? Si esta persona está consciente, está respirando, tiene pulso, mi prioridad sería detener la hemorragia. Un pedazo de ropa, de tela, se coloca sobre el abdomen y hay que hacer presión para detener la hemorragia. Ahora, posiblemente el señor ya se está mareando, está quedando inconsciente y se inclina hacia atrás. Vean a la señora dónde tiene los dedos. Lo tiene exactamente sobre la tráquea. Pongan su posición, su cabeza en la misma posición del señor, viendo ligeramente hacia atrás. Y ahora coloca tu mano en la garganta y haz una ligera presión. No necesitas hacer una presión exagerada y vas a notar cómo es incómodo y te va a impedir la entrada del aire. Entonces, la señora ahí, sin darse cuenta, puede estar impidiendo la entrada del aire. ¿Y ahora qué creen que está haciendo el señor del sombrero? Es típico, inmediatamente, échenle aire, le están echando aire, lo cual es muy importante evitar que esta persona pierda temperatura.
Si esta persona está perdiendo sangre, eso lo va a llevar a algo que llamamos estado de shock. En el estado de shock hay pérdida de temperatura y si le están echando aire, pues lo están enfriando más rápido. Entonces, en lugar de brindar una ayuda, obviamente están acelerando que esta persona comprometa la vida. Y quizás son las razones de que muchas personas se justifican y dicen, no, pues no sé, no me meto. A ver, si ustedes trabajaran en una estación de gasolina, ¿sería recomendable tener un extintor? ¿Sería recomendable que ustedes sepan usar ese extintor? Ahora bien, si ustedes no tienen un extintor y trabajan en una estación de gasolina, eso sería una negligencia. El tener un extintor y no saberlo utilizar podría ser que ese extintor te salve la vida, pero el no saberlo utilizar incrementa el riesgo de que la pierdas. Entonces, si esto lo trasladamos a una estancia infantil, viendo la información que te acabo de compartir, en una estancia infantil un niño se puede atragantar, un niño puede tener una hemorragia, un niño podría presentar un paro cardíaco súbito. Por lo tanto, el no estar preparados podría considerarse una negligencia. Existen reglamentos de protección civil y como pueden ver, se hace mención en el artículo 80 de la Ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, en donde se menciona que debe de haber personal capacitado en primeros auxilios y prevención y combate contra incendios. ¿Sí? Debe de ser una prioridad en estas estancias. Pero también nos encontramos que el hecho de querer ayudar puede ocasionar que en algún momento dado nos sintamos con falta de protección legal. Bueno, déjame decirte que el año pasado en el Senado se votó modificar el artículo 57 de la Ley General de Salud, en donde se menciona que en el caso que una persona preste la atención inmediata médica a aquella que presenta en riesgo inminente de la vida, el riesgo de perder la vida, no tendrá repercusión legal alguna por las consecuencias derivadas. O sea, ya existe algo que nos proteja legalmente, ¿sí? A esto se le conoce como conducta solidaria. No había una ley que nos brindara cierta protección al brindar la ayuda. Vemos en las películas que hay algo que le llaman, por ejemplo, en los Estados Unidos, la ley del buen samaritano, en donde el hecho de querer brindar la ayuda a alguien que tiene una situación que ponga en riesgo su vida, la ley te protege. Eso no existía en México, pero ya en el artículo 57 de la Ley General de Salud se hace mención de la conducta solidaria. Pero es muy importante hacer la siguiente aclaración. Si brindo la ayuda a una persona lesionada basado en el conocimiento adquirido, o sea, teniendo la capacitación previa, la ley te protege. Si ayudo correctamente a la persona y ésta se agrava o muere a causa de sus lesiones, no procede una responsabilidad legal, porque yo hice lo que podía. O sea, tengo una persona que tiene una hemorragia severa, traté de detener el sangrado, pero hay un sangrado interno, no puedo detenerlo y la persona pierde la vida. El hecho de que tú hayas brindado la asistencia no incrementa la responsabilidad legal para ti, porque estás haciendo lo que está a tu alcance. ¿Sí? Pero ahora la siguiente pregunta sería, si ayudo y realizo un procedimiento que agrave la lesión del paciente, ¿tendré responsabilidad legal? Aunque no se menciona en el artículo 57, es importante mencionar que la ignorancia no nos protege. Ejemplo, tengo al niño que se cayó y se incrustó un pedazo de metal en el abdomen. Y yo veo en las películas que cuando eso sucede, lo sacan, porque es lo que vemos en las películas, ¿no? Obviamente, eso no se debe de hacer. Si alguien lo sacó, va a provocar una lesión más grave y puede acelerar que el paciente pierda la vida. Es obvio que ahí el procedimiento no fue el indicado, ¿sí? La falta de preparación sí puede ocasionar problemas legales, pero lo más importante, va a incrementar la mortalidad. Tengo un niño que se atragantó y lo primero que se me ocurre es meterle el dedo, porque mi lógica es introducir el dedo y tratar de sacarlo. Es obvio que el meter el dedo no es el mejor procedimiento, podemos impactarlo más. Por eso tenemos que entender la capacitación. Y el otro punto que también nos brinda la Ley General de Salud, en el artículo 163, es que se hace mención que las escuelas, las estancias infantiles, los estadios, lugares públicos, lugares de transporte, debe de contar con un desfibrilador externo automatizado.
El paro cardíaco súbito es una incidencia tan alta que se reportan, por ejemplo, el año pasado, en el 2020 se reportaron más de 500,000 de personas que murieron de un paro cardíaco súbito. Se menciona que cada 90 segundos una persona, adulto, niño o bebé, puede presentar un paro cardíaco súbito. El paro cardíaco súbito se debe a un trastorno eléctrico del corazón. A ver, para que sea más claro esto y el por qué se está haciendo obligatorio el contar con un DEA. El corazón es un órgano que tiene cuatro cavidades, dos superiores que se llaman aurículas, a ver si lo pueden hacer conmigo, cierren su puño y háganlo de esta manera, y dos inferiores que se llaman ventrículos. El corazón trabaja de esta manera, es un músculo que tiene su propia circulación y que tiene un estímulo eléctrico. Entonces el corazón trabaja aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos. Podemos mover nuestras manos porque es un músculo, porque tiene su propia circulación y hay un estímulo eléctrico, el cual no podemos ver. Cuando el corazón en algún momento dado, si se acelera porque la persona tuvo una actividad física o tiene una situación emocional, el corazón hace esto, se acelera, pero lleva un ritmo. A esto se le conoce como taquicardia. Cuando estamos en reposo, el corazón va lento y a eso se le llama bradicardia. Bueno, el paro cardíaco súbito, el corazón del bebé, del niño o del adulto puede estar latiendo normal o puede ser alguien que está haciendo ejercicio, pero súbitamente vean lo que pasa. Vean aquí, solamente se contraen los ventrículos. El ritmo es demasiado rápido y a esto se le llama taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular lo que pone en peligro a la vida es que puede ser tan rápida que no da tiempo a que los ventrículos se llenen de sangre. Al no llenarse de sangre, no hay circulación. Al no haber circulación, el cerebro se desconecta. Entonces la persona se desmaya. Aunque el corazón no se ha detenido, no es capaz de bombear sangre. Por lo tanto, pone en riesgo la vida de la persona. Si no actuamos rápido, a ver, háganlo conmigo, háganlo, 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 háganlo y van a empezar a sentir cómo es incómodo, empieza a doler. Síganle, síganle, de eso depende su vida. Y va a llegar un momento en que la mano va a empezar a temblar. Y a ese temblor se le llama fibrilación. Bueno, cuando observamos a un bebé, a un niño o a un adulto que súbitamente se desmaya, es muy probable que sean testigos de un paro cardíaco súbito, en donde el corazón puede estar fibrilando. Por eso es muy importante contar con un aparato que llamamos desfibrilador externo automatizado. El DEA es un aparato que registra la actividad eléctrica y en el caso que detecte la taquicardia ventricular o la fibrilación, va a autorizar dar una descarga. Esa descarga hace que el corazón regrese a un ritmo normal, ¿sí? Hoy sabemos que por cada minuto que se pierde en brindar esa descarga, se resta el 10% de posibilidades de que la persona sobreviva. Entonces, entenderemos que no tenemos más de 5 minutos para tener un porcentaje que pueda ocasionar que ese corazón regrese a un ritmo normal y sobre todo evitemos secuelas neurológicas. Por eso, en el Senado se votó y se hace obligatorio, ¿sí?, el contar con un DEA. Y se agrega el artículo 165 bis, en donde se hace mención que debe de haber DEAs en lugares educativos, en centros deportivos, y que esto, ¿sí?, puede ayudar a disminuir la mortalidad ante el paro cardíaco súbito. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar en el Senado ese 21 de septiembre. Afortunadamente, de los 80 senadores que estuvieron, fue un voto unánime en donde todos, ¿sí?, votaron el que esto se convierta en ley. Entonces, ya va a ser obligatorio que nuestras estancias infantiles lleguen a tener DEAs. Bueno, esto es igual como los extintores. Es obligatorio tener extintores, pero no significa que todos sepan usar un extintor. Pero esto no es exclusivamente para una estancia infantil. Puede presentarse en las escuelas, puede presentarse en el deportivo, en el transporte público, se pueden presentar. Entonces, es en esa ocasión tuvimos oportunidad en las entrevistas que se dieron poder participar y poder hacer una opinión. Gracias. Bueno, es muy importante mencionar
que no podemos imaginar que cada 90 segundos una persona sufre un paro cardíaco súbito. El paro cardíaco súbito no hace distinción entre hombres, mujeres, adultos o niños. El año pasado se reportaron más de 500,000 de personas en la Unión Americana que presentaron un paro cardíaco súbito. Y también se reportaron 20,000 casos de niños y lactantes que lo sufrieron. El paro cardíaco súbito es el que tiene más posibilidades de ser salvado siempre y cuando se brinden maniobras de reanimación oportuna y el acceso a un desfibrilador. Lo que hoy se está proponiendo, sin duda alguna, nos protege a todos. Todos podemos aprender a salvar vidas. Muchas gracias. Terminada esta rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, hay que recordar que nuestro peor enemigo ante un evento de una situación que involucre funciones vitales es el tiempo. El órgano que va a empezar a sufrir en menor tiempo es el cerebro. Y esto es igual en lactantes, en niños y en adultos. Solamente contamos con 3 minutos para evitar que el cerebro empiece a sufrir. Esto quiere decir que si tengo un niño que se atragantó, un niño que se asfixió, un niño que se broncoaspiró, un niño que presentó un paro cardiorrespiratorio, solamente vamos a tener 3 minutos. En 3 minutos llegará una ambulancia, en 3 minutos contaremos con personal médico. Ahora, en el video anterior hicieron mención que se ha detectado que incluso profesionales de la salud llegan a brindar un RCP de mala calidad cuando no se tiene una práctica constante. Lo que buscamos en la Alianza contra la Muerte Súbita, hacer que tanto las escuelas como áreas hospitalarias, como unidades habitacionales, se conviertan en centros de entrenamiento. ¿Y cómo se logra eso? Y tal, se los voy a compartir con estos maniquís que pueden donarse para mantener estas áreas de entrenamiento en RCP. Cuando alguien se capacita en reanimación, sabemos que a los 3 meses posteriores de haberse capacitado, empiezan a perder habilidades. Al año solamente se retiene el 10%. Esto quiere decir que una persona que se capacitó el año pasado, si en este año tuviera un evento, sus posibilidades de un RCP de alta calidad es muy escasa, si no se tiene la práctica. Me gustaría que hagamos este ejercicio para entender el por qué debemos de establecer programas permanentes de capacitación práctica de lo que vamos a ver. Estiren su dedo pulgar hacia arriba, así como lo tengo yo. Algunos ya lo hicimos, vamos a ver si ya mejoraron sus habilidades. Ahora señálenlo con el dedo índice de la otra mano. ¿Sí? Cuando diga cambio, cambien de dedo. ¿Cambio? 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 ¿Qué pasó? Ahí, ¿qué sucede? Vean, ¿por qué les cuesta trabajo a algunos? Porque no tienen la práctica. Si ustedes lo hacen, lo empiezan a practicar, se hacen expertos. En la RCP, en un paro cardíaco, no influye quién dé la reanimación, si es un médico, una enfermera, la maestra, la persona que vigila la seguridad, ¿sí? La ama de casa. Todos debemos de hacer lo mismo en la misma proporción de calidad. Un médico que se encuentra fuera de una área de urgencias, de un hospital, va a hacer lo mismo que tú harías ante un evento súbito, dar RCP básica. No hay diferencia. Ahora, a los 6 minutos de que el cerebro no percibe oxígeno, empieza a presentarse las secuelas neurológicas. Y a los 10 minutos habrá muerte cerebral. Esto quiere decir que posiblemente si llegó la ambulancia y dieron reanimación avanzada, pero ya transcurrieron más de 10 minutos donde nadie hizo nada, podemos hacer que ese niño vuelva a tener pulso, pero las secuelas neurológicas son irreversibles. La pregunta es, ¿será un beneficio, ¿sí?, a alguien que presenta un paro cardíaco hacer que vuelva a tener pulso y respiración, pero dejándolo con secuelas neurológicas? ¿Será un beneficio para el paciente? ¿Será un beneficio para su familia? ¿Será un beneficio para la sociedad? O sea, a todos. Ahora, aquí normalmente nunca pensamos, así como te dije, el que te puedas atragantar o que te puedas caer de las escaleras, nunca pensamos tener o ser testigos de un paro cardíaco súbito con la persona que más quieres. ¿Qué tanto conocen sobre el paro cardíaco súbito? Bueno, yo los invito a que entren a una página que se llama Un Latido Más por Martina. ¿Sí? De hecho, van a conocer ahorita una entrevista de Mauricio Aupart, que es el director general de SATS México. SATS México es la fundación que se encarga de estudiar los síndromes de muerte por arritmias súbitas. Y se reportó, ¿sí?, en el 2020
20,000 casos de niños que presentaron un paro cardíaco súbito. Escuchen parte de la entrevista de Mauricio Park. Mañana nos acompaña Mauricio Aupart. Bienvenido, Mauricio. Platícanos de tu historia. Gracias. Soy Mauricio Aupart y soy el director de la Fundación Un Latido Más por Martina, que lleva el nombre de mi hija, la cual falleció a la edad de 7 años de un paro cardíaco repentino en una fiesta infantil. Ella se empezó a desmayar cuando tenía 5 años. Y fue mal diagnosticada con una cosa que se llama disautonomía. Después de su muerte me puse a investigar qué era lo que había pasado y di con una fundación en Estados Unidos que se llama SADS Foundation, S-A-D-S, que significa Sudden Arrhythmia Death Syndromes o muerte súbita por síndromes de arritmia, y leí cientos de historias similares a las de mi hija. Entonces, me contacté con ellos. Ellos me dijeron: oye, si presumiblemente tu hija se murió de esto, tú, tu esposa y tu hijo lo pueden tener porque este es un tema genético. Sí. Entonces, nos hicimos unos estudios genéticos. Salió que mi hijo y yo estamos bien y mi esposa tiene el síndrome. Uh-huh. El síndrome es una mutación genética que le está pasando, en estadísticas de Estados Unidos, al 1% de la población. Entonces, no es un tema de hombres, mujeres, gordos, flacos, fumadores, no fumadores. Este es un tema que le está pasando a todos. Las edades en las que puede suceder esto es entre los 0 y los 40 años. Wow. Y alerta los síntomas. Se llama muerte súbita. Puede ser que alguien muera sin tener nunca un síntoma. Pero los síntomas son desmayos, dolor en el pecho. Y bueno, también un signo de alerta es tener dentro de tu árbol genealógico alguien que se haya muerto inexplicablemente. Okay. Entonces, nosotros le hicimos un estudio al cordón umbilical de Martina. Salió que ella tenía la mutación genética en este gen que regula todas las situaciones cardiovasculares del ser humano. Y después se le hicieron a mi esposa, a mi hijo y a mí, y salió que mi esposa lo tiene. Entonces, una vez que terminamos todo esto, me di a la tarea de contactar a la Fundación de Estados Unidos y decirles: oye, en México nadie sabe de este tema, o muy poca gente sabe de este tema. Nos gustaría crear conciencia para que nadie pase lo que nosotros pasamos, ¿no? Y entonces creamos la Fundación Un Latido Más por Martina, que tiene 4 pilares esenciales. Una es crear conciencia, dar a conocer el síndrome, cuáles son los síntomas. Entonces, es muy fácil, hay que ir, un desmayo no es normal ni en un atleta de alto rendimiento. Sí. Un desmayo haciendo ejercicio o un desmayo cuando tienes un sobresalto no es normal. Normal, un desmayo, ¿no? Se confunde con muchas cosas, no comió bien, se insoló, se le bajó el azúcar, correcto. Pero no es normal. Es una alerta, correcto, que el cuerpo da. Correcto. Y entonces hay que correr con un cardiólogo y hay que hacer 2 exámenes, una prueba de esfuerzo y un electrocardiograma en reposo. Y en esas pruebas hay que medir en una gráfica de un electrocardiograma, los picos de esta gráfica es la QPRST. Y entonces la distancia que hay entre la Q y la T no debe de ser mayor de 400 milisegundos. Y eso wow. Digo, lo sé yo ahora, pero, claro, pero bueno, eso lo tiene que ver un cardiólogo con una especialidad en electrofisiología. Sí. Y si te detectan esto a tiempo, con una pastillita... ¿Que tomas durante toda tu vida? Que tomas diariamente, puedes hacer una vida completamente normal. Ahí en Estados Unidos hay una campeona de natación en las últimas Olimpiadas en Río, que ganó el tercer lugar y tiene esta condición. Sí. Y hay mucha gente. No sé si escucharon, hace 2 fines de semana fue el maratón de la Ciudad de México y sí, tristemente falleció una persona de 35 años sí, en el kilómetro 11. Bueno, pues él presumiblemente también pasa esto. Todos los futbolistas que hemos visto caídos, la gente que está, bueno, estos los vemos porque están en los spots. Pero diariamente muere muchísima gente de esto y entonces la labor de la fundación es dar a conocer, que la gente se diagnostique a tiempo,
Perdóname, Mauricio, pero puedes no haber tenido ningún evento, ningún desmayo, pero quieres saber, no sé si es la palabra correcta, si eres propenso a esto o puedes tener esta cardiopatía. Es como preventiva, lo quieres como, decir. Exacto, como se podría hacer. No, es que como es genético. ¿Forzosamente es genético? Este síndrome, que se llama síndrome de cute largo, sí. Ok, ¿sale? Correcto. La diferencia entre un paro cardíaco repentino y un infarto, correcto, es que el paro cardíaco repentino es un tema eléctrico y el infarto es un tema mecánico. O sea, es un tema de que se obstruyen las arterias y el músculo se va muriendo por falta de oxigenación. En el tema de muerte súbita o el síndrome de cute largo es un tema eléctrico donde este gen que ayuda a producir todo lo que es la electricidad dentro del cuerpo humano falla, hace que el corazón no lata bien y que de repente se pare. A nosotros lo que nos estamos dedicando ahorita es a concientizar, ese sí es uno de nuestros principales pilares, concientizar y apoyar a las familias que tienen esto mismo. Nuestro segundo gran reto es hacer sitios cardioseguros. Un sitio cardioseguro es un lugar público, es una escuela, una universidad que cuente con un desfibrilador automático externo, que son estas cajitas que vemos de repente en los aeropuertos, no en la Ciudad de México, pero sí en los aeropuertos de otras ciudades. Unos cubículos de emergencia. Son unas cajitas que dan una descarga eléctrica y es la única manera que una persona que cae en un paro cardíaco repentino puede salir, puede reanimarse o puede resetear. Entonces, estamos poniendo esto en escuelas. Wow. Y pueden entrar a nuestra página, que es www.unlatidomasformartina, o en Facebook, Un Latido Más. ¿Sí? Y ahí está. O sea, el sueño sería tenerlas en las escuelas, en los aeropuertos, en los lugares públicos. Claro. Entonces, ese es el segundo punto que hace la fundación, sitios cardioseguros, que es asegurarse que alguien tenga RSP, que sepa RSP y que esté el desfibrilador. El tercero es tener incidencia en política pública, porque necesitamos que esto se haga ley. Así como hay extintores, debería de haber desfibriladores. Okay. Hace mucho que no veo que alguien necesite de un extintor, pero es ley para que puedas abrir un negocio, tener un extintor. Aparato. Como ley sería maravilloso tener uno en los restaurantes, sí, en cualquier lugar. Invitamos ley sobre sitios cardioseguros. Sí, porque hay... Bien, y sí, efectivamente, afortunadamente, ya el 21 de septiembre se hizo ley y va a ser obligatorio. Pero repetimos, el hecho de tener un DEA, ¿sí?, o que haya un DEA, no significa que baje la mortalidad si no favorecemos una capacitación práctica, ¿sí? ¿Por qué es difícil detectar el síndrome de cute largo? Porque es una falla eléctrica. Ustedes ven en la imagen, en la parte inferior, un intervalo que se llama QT, que tiene una medida específica. Cuando ese intervalo se incrementa o disminuye, hace vulnerable al corazón y que súbitamente se vaya a un ritmo letal. Esto puede estar dado por un factor genético y que desafortunadamente, a lo mejor nunca sabemos que alguien lo tenga hasta que en algún momento dado se presente el evento. Algunas de las señales de alerta que se han detectado es que cuando tú conoces a alguien que de repente se desvanece, tiene un desmayo, y aunque se recupere inmediatamente, debe de ser canalizado con un cardiólogo. Posiblemente tú me digas, ¿qué tal si fue un problema de glucosa? Bueno, en un problema, cuando a alguien se le baja la glucosa o se le sube, va a dar señales, ¿sí? Se ponen pálidos, sudorosos. ¿Qué tal si fue un problema de presión arterial? Cuando se baja la presión o cuando se sube, hay señales. ¿Sí? La persona también se pone pálida, sudorosa, tiene mareos. Pero aquí puede ser que la persona estaba tranquilamente platicando, estaba caminando y de repente simplemente se desvaneció. También sabemos que en personas que tienen alguna actividad física o tienen una situación de estrés y que de repente se desvanecen, también deben de ser consideradas que sea revisada por un cardiólogo. Otro de los puntos: en niños sanos, en reposo, que tengan una saturación menor del 90%, creo que hoy todos ubicamos lo que son los oxímetros y que debería de haber en los botiquines, ¿sí? Un niño en reposo con una saturación 90%, no todo es COVID. Hay que recordar que un niño sin COVID que tenga una saturación menor del 90% es una señal que sea revisado por un cardiólogo. Y como escucharon, como es un factor genético hereditario,
A veces más de uno en una familia pueden tener esta alteración. Pero si se reconoce o se sospecha, se hace el estudio y se detecta que son portadores de esta alteración, con medicamentos pueden llevar una vida normal. ¿Sí? El problema es que puede presentarse el evento en el momento menos esperado. Vean, esto sería un paro cardíaco súbito. Es un video también de la Asociación Americana del Corazón. Vamos a ver aquí, pongan atención, qué le pasa al niño. Ángel, ha llamado a tu madre. Dice que va a llegar un poco tarde. En este momento, el niño queda inconsciente porque su corazón perdió la capacidad de bombear sangre. Desde este momento no está llegando oxígeno al cerebro. Si esta persona que está con el niño no está capacitada, se está perdiendo tiempo. Si esperamos a que llegue la ambulancia, va a ser demasiado tarde. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este tipo de eventos es una situación real. Se hablaba que en Estados Unidos se reportaron más de 500,000 de personas que presentaron un paro cardíaco súbito. Y esto no lo confundan con lo que es un infarto. Esto no tiene que ver con un infarto. ¿Sí? Puede ser una persona que no es ni hipertensa, ni diabética, ni tiene sobrepeso, pero se presenta esta falla eléctrica. En una persona que sufre un infarto, hay que entender que un infarto se va a presentar comúnmente con mayor frecuencia después de los 40 años de edad. Hay ciertas señales, dolor en el pecho, dificultad para respirar, la persona se pone sudorosa. Pero lo que hace peligroso al infarto, al corazón, es que el infarto puede llevarnos a la taquicardia ventricular o a la fibrilación. Y es ahí cuando la persona queda inconsciente. Entonces, lo que mata son estas arritmias, la taquicardia ventricular y la fibrilación. Ahora bien, se reportó o se reporta o se considera que la incidencia puede ser el 1% de la población la que pueda presentar un paro cardíaco súbito. Por eso esta es una pandemia, no infecciosa, pero es una pandemia porque involucra una gran cantidad de la población a nivel mundial. Por ejemplo, en México somos 126 millones de mexicanos. El 1% equivaldría a más de 1,000,000 de personas que podrían llegar a presentar un paro cardíaco súbito, incluyendo bebés y niños. ¿Sí? Si la intervención de personal capacitado en RCP y si no tienen el acceso a un desfibrilador, el pronóstico es fatal. Y tristemente nos damos cuenta que cuando esto sucede, nos enteramos que desafortunadamente le costó la vida a alguien en una escuela secundaria, un niño de 13 años en la clase de deportes, simplemente se desvaneció. Los maestros, como si ponen atención a la imagen, le quitaron los zapatos, le quitaron los calcetines, le colocaron alcohol, pero nadie inició con maniobras de RCP. ¿Sí? Bien, como pueden ver, desde el 2021, empezamos a registrar, aunque tenemos más información de otros casos, empezamos a tomar las notas de los periódicos en donde se hablaba de aquellas personas que referían dolor en el pecho, dificultad para respirar y que posiblemente fue un infarto y que eso lo llevó a fibrilación ventricular y que no hubo quien diera maniobras de RCP. Y aquellos casos en donde las personas estaban tranquilamente, como el caso de una mujer que va en el metrobús y de repente se desvanece, o el muchacho que está en su moto, está parado en una esquina y simplemente se desvanece, o el otro que está haciendo ejercicio y de repente se desploma. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, la falta de ayuda ocasionará la mortalidad. Como bien mencionaron, lo vemos mucho en deportistas, porque hay cámaras de televisión grabando el evento deportivo. Pero esto no es exclusivo de los deportistas. Bien, la Cruz Roja, la Asociación Americana del Corazón, en sus nuevos videos, ya hace mención, aunque no abiertamente, del paro cardíaco súbito en niños y lactantes. Escuchen lo que mencionan. Este es un video de la Asociación Americana del Corazón, son los créditos para ellos, pero escuchen esta información tan importante que nos brindan. Imaginar que un niño pueda sufrir un paro cardíaco, pero a veces ocurre. Esto acerca del paro cardíaco. Entre el 75% y el 80% de todos los paros cardíacos extrahospitalarios ocurren en el domicilio.
Por ello, saber realizar RCP con independencia de la profesión es clave para salvar la vida de un ser querido. Y nunca sabemos quién puede ser una víctima. El paro cardíaco puede ocurrir a cualquier persona independientemente de su edad o salud aparente. Cualquier día, en cualquier momento, podría encontrarse con una víctima de paro cardíaco, porque cada 90 segundos muere una persona a causa de un paro cardíaco súbito. Con el entrenamiento de hoy, sus acciones pueden darle a la víctima la mejor oportunidad de sobrevivir. Bien, ¿cuál es el entrenamiento que debe de tener toda persona que convive con niños y con lactantes? Lo primero es aprender a dar reanimación cardiopulmonar, que consiste en dar compresiones, ventilación y saber usar un DEA. Qué bueno sería que en todas las estancias, en todas las escuelas, tengamos maestros capacitados en RCP, ¿sí? Pero esto solamente se va a lograr si ustedes se involucran. A lo mejor lo ven como el prestador del servicio, pero sin duda alguna todos ustedes tienen hijos. En la escuela de sus hijos, en las estancias donde van sus hijos, ¿el personal debería de saber RCP? Teniendo esta información, no podríamos ser indiferentes, porque sabemos ya que esto sí se presenta. ¿Qué podemos hacer para lograr que tengamos acceso a un desfibrilador? En la Alianza contra la Muerte Súbita se han unido empresas como Nihon, Schiller, Fisiocontrol, en donde podemos hacer la donación de DEAs. Pero de nada va a servir un DEA si no hay capacitación en RCP. ¿Sí? Veamos un evento aquí en un lactante, aunque no se habla del paro cardíaco súbito, vean lo que le sucede a esta bebé. También es un video de la Asociación Americana del Corazón. Me encantaría ver al doctor Lara hoy. La estaba evaluando cada pocos minutos. Tiene fiebre y la respiración acelerada. De acuerdo. Oh, en media hora estaría genial. De acuerdo. Gracias. Adiós. Clara. 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 ¿Me oyes? Clara. Clara, Clara, ¿me oyes? Hola, tengo una emergencia. Estoy en la calle Navas, número 1819, en Granada. Bien, voy a poner el altavoz. ¿Cuál es la emergencia? Es mi hija, no respira y no tiene pulso. De acuerdo, le envío al SEM. ¿Sabe realizar la RCP? Sí, acabo de iniciarla. Soy enfermera avanzada. ¿Sabe qué ha ocurrido? Es mi hija. Llevo un par de días enferma. Me estaba preparando para llevarla al médico. ¿Qué edad tiene? 10 meses. De acuerdo, están en camino. ¿Puede acceder a la casa? Sí, la puerta principal está abierta. Bien, vamos, estaré cariño. Al teléfono con usted hasta que llegue. Bien. Cuente en voz alta para que le ayude con la frecuencia de las compresiones. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Estoy aquí, ayuda, estoy en el salón. 17, 28, 29, 30. Sigo con las compresiones. Bien. Prepárate para ventilar. No tiene pulso ni respira. Sigue con la RCP. Operador, unidad 81. Emergencias, adelante. Informe del SEM, confirmamos paro cardíaco en una lactante. Se está realizando la RCP. 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Vio cómo se desvanecía? No, estaba hablando por teléfono. Aparte, la ha visto un momento y fue cuando ocurrió. 4, 5, 6, 7, 8. Aplique los parches sobre el tórax desnudo de la víctima. 13, 14, 15. Conecte los parches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, analizando 2, ritmo. 3, no 4, toque a 5, la víctima. 6. Atrás para el análisis. No se recomienda descarga. Reanude las compresiones. Inicie la RCP. 1, 2, 3, 4, 5. Una situación que a nadie nos gustaría vivir, sobre todo con las personas que más queremos. Pero hay que entender que nadie está exento. Según las estadísticas, todos corremos el riesgo. Ahora bien, la práctica es fundamental porque lo que acaban de ver
pues obviamente es personal que tiene el entrenamiento. Si no hay entrenamiento, difícilmente vamos a dar una RCP de calidad. Hoy sabemos que una RCP de calidad, ¿sí?, solamente va a lograr máximo un 33% de las funciones normales del corazón. Si el RCP es brindada por médicos especialistas, enfermeras especialistas, por personal capacitado en RCP, por instructores, lo más que se va a lograr de efectividad es un 33%. Esto lograría un 5% de posibilidades que la persona sobreviva. Como ven, estamos limitados. Pero si la causa del paro es la taquicardia o la fibrilación y se cuenta con un desfibrilador, las posibilidades de salvar la vida incrementan hasta un 74%. Teniendo esta evidencia científica, no podemos quedarnos solamente con la información. Tenemos que hacer que en nuestras estancias, en todos aquellos lugares donde hay niños, el personal sea experto. No necesariamente tiene que ser la enfermera o tiene que ser el maestro, sino todos los que lo rodean. Ahorita voy a hacer una simulación, pero veamos estos videos. Estos videos ustedes los pueden encontrar, no están restringidos, en nuestra página de YouTube de Grupo Salvando Vidas, ahí los pueden encontrar. Y la finalidad de no restringirlos es que ustedes pueden, a través de estos videos, tener una idea más amplia de cómo brindar. También tenemos videos de cómo hacer un simulador casero para hacer una práctica. Lo ideal sería tener estos maniquís con los que voy a trabajar, porque estos maniquís, ahorita van a ustedes constatar, me mide la eficacia de las compresiones. Por eso estamos en la Alianza contra la Muerte Súbita, invitando a que las escuelas se conviertan en centros de entrenamiento, porque a través de estos maniquís podemos medir la eficacia. Estamos viendo que los hospitales se conviertan en zonas de entrenamiento, porque a través de estos maniquís podemos ver cómo mejorar la calidad de la técnica de RCP. Veamos este primer video, que también en conjunto lo hicimos con Marta de Baile en Bebemundo, ahí también los pueden encontrar. De reanimación cardiopulmonar. Esto se hace de la siguiente manera, y para ello le voy a pedir a mi compañero Ricardo que me ayude para hacer la secuencia. Imaginemos que este bebé se encontraba gateando, estaba jugando, y cuando voltea, el bebé quedó inconsciente. El primer paso siempre es revisar lo que hay alrededor del niño. Revisamos rápidamente todo lo que hay alrededor y nos acercamos al bebé. Vamos a tomarlo de la planta del pie y lo vamos a estimular. Bebé, bebé. Si no me responde, en ese momento grito pidiendo ayuda o saco mi teléfono celular y marco 911, pongo el altavoz y lo dejo a un lado. Inmediatamente voy a evaluar si el bebé mueve su pecho. Aquí es muy importante que si tú nunca has tomado un curso de RCP, te vas a basar en lo siguiente. Observa si el pecho se mueve. Te vas a dar máximo 10 segundos. Si a los 10 segundos no observas que el pecho se mueva, ves la coloración morada de tu bebé, debes de iniciar con compresiones. Las compresiones torácicas se hacen de la siguiente manera. Para ubicar la zona, vas a ubicar una línea de tetilla a tetilla. Te recomendaría que puedas agregar el dedo índice tocando la tetilla distal, acuesta el dedo, agrega tus otros dos dedos, el medio y el anular, ahora flexiónalos y los dedos deben de quedar exactamente sobre el esternón, que es la parte plana que tenemos en el pecho. Y vamos a comprimir. Vamos a comprimir, pero es muy importante que esa compresión sea efectiva, porque lo que vas a lograr con esa compresión es que circule sangre. A estas compresiones en los lactantes deben de tener una profundidad de 4 centímetros. Por eso la importancia de hacer el entrenamiento en maniquís. Vamos a mantener compresiones. La técnica de RCP es la combinación de 30 compresiones con 2 ventilaciones. Al llegar a 30 compresiones, tenemos que brindar ventilación artificial. Para ello, coloca una mano en la frente de tu bebé, un solo dedo abajo de la barbilla y eleva ligeramente la barbilla. Esto es importante para que el aire pueda entrar. Vas a sellar tu boca con la boca y la nariz del bebé y vas a soplar. Y tienes que soplar observando que el pecho se mueva. Si no entra el aire, vas a continuar inmediatamente con compresión. ¿De acuerdo? La técnica de ventilación es vital en la práctica. Si tú notas que al soplar no se mueve el pecho, continúa con compresiones. No dejes de dar compresiones, es muy importante. Al llegar nuevamente a 30 compresiones, volvemos a intentar la ventilación. Elevo la barbilla y ventilo. 1 y 2. Bien. El pecho se movió y eso quiere decir que el aire ya entró. Tenemos que observar de reojo que el pecho se mueva. Y ahora sí, vamos a combinar la técnica, que son 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos en 2 minutos. Te lo repito, 30 compresiones, 2 ventilaciones,
5 ciclos en 2 minutos. Es muy importante que la gente que rodea a tu bebé sea experta en reanimación cardiopulmonar. No necesitan ser médicos o enfermeras. Todos podemos aprender a salvar vidas y Bebemundo te enseña cómo. Bien, quizás aquí la primera pregunta que todos se hacen, oye, ¿y en tiempos de COVID doy ventilación o no doy ventilación? Primera respuesta, si el bebé fuera tu hijo, ¿le das o no le das ventilación? Bueno, eso es lo primero, es primero la seguridad de mi familia, ¿no? Aunque tuviera COVID, sé que el COVID no para todos es letal. Hoy creo que hemos constatado que las vacunas están funcionando. Afortunadamente, aunque hay más contagios, las manifestaciones han sido muy benévolas para la mayoría que nos hemos contagiado, ¿sí? Entonces, ante un evento de un paro cardíaco, las recomendaciones es combinar compresión ventilación si sobre todo es alguien muy cercano a ti o es alguien que su riesgo de contagio es nulo, o sea, no está contagiado. La causa del paro no fue el COVID, la causa del paro fue un paro cardíaco súbito. Por lo tanto, la combinación de compresión ventilación es necesaria. Pero a pesar de ello, quizás algunos digan, no, pues es que darle ventilación de boca a boca, pues sí le da cierto temor. Bueno, en sus botiquines debe de haber esto, que son mascarillas de RCP. Las mascarillas de RCP son mascarillas que hay para adultos, que hay para niños, y me servirían para dar ventilación evitando el contacto directo, ¿sí? Pero este filtro no me protege del COVID. Por eso hoy lo que se agrega, voy a levantarlo, tengo aquí alejado, lo que son filtros EPA. Ese es un filtro EPA, aquí lo tengo. Este filtro se recomendaría tenerlo en los botiquines, se coloca en la mascarilla y puedo dar ventilación. Este filtro, ¿sí?, me protege, brinda la ventaja de filtrar el 99.99% de bacterias y virus. EPA. Son las abreviaturas en inglés de alta eficiencia en el filtrado de aire. En el área hospitalaria o en el caso de una reanimación básica, pues sería recomendable hacerlo para evitar ese contacto y disminuir el riesgo. Pero hay que entender que un paro cardíaco va a ser letal. El COVID, afortunadamente, no para todos es letal, ¿sí? Entonces, ahí la combinación. Pero la pregunta es, en la información nos dicen que hay que tener una profundidad de 4 centímetros en un lactante. ¿Cómo sé que tengo esos 4 centímetros de profundidad? ¿Cómo sé que las compresiones son efectivas? Desafortunadamente, si no podemos cuantificarlo, no podemos medir nuestro avance en la capacitación. Voy a hacerlo con este maniquí, me voy a levantar, traigo un maniquí con el que vamos a trabajar. Estos maniquís nos brindan la oportunidad de poder cuantificar la eficacia de la reanimación. En las capacitaciones, estos maniquís van a favorecer el que podamos medir que el alumno pueda en un momento dado ver su avance. Les voy a mostrar ahorita cómo se hace con este tipo de maniquís. Bueno, en la alianza lo que estamos haciendo, en grupos organizados que se capacitan, les podemos hacer la donación de estos maniquís. ¿Puedes compartir la mitad de la pantalla? Ahí, como pueden ver, tenemos en el maniquí una aplicación la cual me mide la eficacia de profundidad. Entonces, la persona cuando da compresiones no puede medir si tiene profundidad, descompresión o ritmo. Como pueden ver aquí, la flecha está hacia arriba, lo cual indica que no estoy dejando que el tórax se descomprima. Ahora vean aquí, la flecha está hacia abajo, lo cual me indica que me falta profundidad. Ahora vean el velocímetro. Si me voy demasiado rápido, eso no va a favorecer que haya circulación. Y si me voy muy lento, ¿sí?, tampoco me va a favorecer que tengamos un buen ritmo. Entonces aquí, estos maniquís hoy pueden ayudarnos a que las escuelas puedan tener una práctica periódica, porque yo llego con el maniquí y pongo a mi compañero a que dé compresiones. Entonces, ¿me vas a ayudar, por favor? A ver, ¿tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Una. ¿Y las otras no los reconoció? No. Ah, bueno. Aquí tenemos el caso de un bebé, el cual súbitamente se desmayó y usted escuchó esta plática y sabe que debe iniciar con compresiones. Háganlo, por favor. Lo que usted vio. Ahora, no es lo mismo verlo que hacerlo. Hágalo, hágalo, usted hágalo.
Vean aquí que cuando las personas solamente tienen la idea de lo que es la RCP, difícilmente van a dar una RCP de calidad. Si esta persona no tiene una práctica periódica, obviamente no va a dar un RCP de calidad. Aquí, sígale, sígale, no se preocupe, hágalo, profunde, más profundo. Apriete más, o poquito más, ahí está. Ahora mantenga esa profundidad y deje que el toras. Ahora vamos con el ritmo, hágalo un ritmo, ubica la canción de los Bee Gees de Stayin' Alive, entonces trate de recordar el ritmo de la melodía y mantenga el ritmo, profundidad. Y este maniquí al final me va a dar una calificación sobre la eficacia de lo que estamos haciendo. Y como pueden ver, como dejamos mucho tiempo de dar compresiones, este bebé no hubiera tenido ninguna posibilidad de haber sobrevivido. Aquí me está calificando que la profundidad fueron solamente 29 milímetros, o sea, 2.9 centímetros. Me faltó profundidad, me faltó el descomprimir el tórax. Aunque el ritmo lo mejoramos, solamente el 34% dimos con un ritmo funcional. Entonces, gracias a esta tecnología, podemos hoy hacer que todas las personas, al ver en dónde pueden tener la carencia de la práctica, pues vamos a enfatizar en esa parte para mejorar si es profundidad, si es descompresión o es el ritmo. En esto, ahora vamos con un maniquí de un niño, por favor, acérquemelo. Y ahora se trata con un niño y como puede ver, aquí no podríamos hacerlo con dos dedos, porque esto no me va a brindar la profundidad. En un niño debemos de hacerlo, si yo no tengo la posibilidad de utilizar una sola mano, utilizo ambas manos, ¿sí? Déjame poner aquí la aplicación. Entonces, esta aplicación es compatible con cualquier teléfono celular. Y entonces aquí vamos a ver que las compresiones, ahora en un niño, las hago aquí. Y entonces me califica también profundidad, descompresión y ritmo. Lograr compresiones efectivas es muy cansado. Y aunque yo sepa RCP, no voy a lograr más de 2 minutos de una RCP de calidad. Y por ello voy a necesitar que alguien me releve. Y en este caso, ¿me ayudas por favor? Aquí vamos a utilizar a otra persona. Recuerda que nadie está exento de ser testigos de un paro cardíaco. Esto no es exclusivo del personal del área de la salud. Ya me cansé, prepárate para relevarme. Observa cómo lo hago y hazlo igual. ¿Sí? Entonces, ¿listo? Vente para acá, acércate. ¿Cómo te llamas? Bernardo. Bernardo, me voy a quitar y lo más rápido posible me relevas. Cambio. Y entra Bernardo, pero vean a Bernardo, ve muchas series de televisión. Primer paso. Vas a colocar tu talón aquí, la otra mano ahí y comprime. Brazos rectos. En este maniquí también se escucha un clic, lo cual me indica profundidad. Lo hacemos en la primera fase para que ellos se condicionen a la profundidad. Pero como pueden ver, ¿qué le está fallando? La descompresión. ¿Por qué es importante la profundidad? Porque la profundidad va a lograr que haya circulación. ¿Por qué es importante la descompresión? Deja que se descomprima. Mueve tu cintura, no las manos. Cintura arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Eso es. Más arriba. Eso, ahí lo mantienes. Ahora el ritmo. Vas muy lento. Si no hay descompresión, no damos tiempo a que los ventrículos se llenen de sangre. Por lo tanto, no vamos a favorecer una circulación. Ahora veamos la velocidad. Tiene que ser un poquito más rápido. Si el ritmo es lento, no vamos a favorecer que circule sangre. Si el ritmo es demasiado rápido, tampoco vamos a favorecer que haya una circulación artificial. Sigue más rápido, nos faltan 4 segundos. Aquí lo programé a 2 minutos, pero vean ahora. Aunque no fue todo con una técnica al 100%, si ustedes notan la estrella, es de color verde, lo cual me indica que esta técnica que se hizo logró que circulara la sangre. ¿Sí? Y vamos a ver que tuvimos en algún momento dado, en la misma aplicación nos los decía, con la flecha hacia arriba, problemas en la descompresión. Algunas compresiones rebasaron en un niño mayor de 1 año, la profundidad es de 5 centímetros. Aquí fueron 55 milímetros, nos pasamos por medio centímetro. Y el ritmo se mantuvo a un ritmo de 106. El ritmo de las compresiones debe de ser de 100 y no mayor a 120. Pero esto que ustedes ven es lo que todos mínimo deberíamos de saber ante un paro cardíaco súbito. Gracias, gracias a los dos. Ahora bien,
¿Qué pasaría si este bebé o este niño no hubieran requerido de compresiones? No les pasa nada, ¿sí? Si al niño o al bebé les dimos compresiones y en algún momento dado no se requerían, no les va a ocasionar ningún problema. Pero si lo requerían y no les brindamos las compresiones, el pronóstico es malo. La otra emergencia que no puede esperar es cuando hay secreciones. En un botiquín de primeros auxilios no debe de faltar la perilla de succión. La perilla de succión es fundamental porque un niño que regresa a la leche o un niño que está inconsciente y llegara a vomitar, las secreciones pueden ocasionar que se broncoaspire. Entonces, contar con una perilla de succión puede evitar esa broncoaspiración. Veamos el video. ...de salvamento, o lo que normalmente escuchamos como respiración de boca a boca. Si tú tienes un bebé que se ahogó, que se asfixió, tiene pulso, pero no está ventilando, lo único que requiere es dar ventilación artificial. ¿Cómo se hace la ventilación? Para que el aire pueda entrar, vas a colocar una mano en la frente, un dedo en la barbilla y eleva ligeramente esa barbilla. Observes que se mueva el pecho. Si el pecho no se mueve, quiere decir que seguramente la lengua está obstruyendo el paso del aire. Por eso la importancia de este procedimiento que le llamamos elevación de la barbilla. Para un lactante, la técnica de ventilación básica es dar una ventilación cada 3 segundos. Es importante medir la fuerza. Si yo metiera más aire de lo debido, el riesgo es que el aire se vaya al estómago y este bebé podría vomitar. Por eso es importante el entrenamiento. La referencia que estamos brindando es una oportunidad, pero debe de complementarse con un curso total. Entonces vamos a dar la ventilación, ventilo y contaría. 1, 2, ventilo. 1, 2, ventilo. 1, 2, ventilo. Si yo quiero llevar el conteo, en lugar de 2 voy a agregar el número consecutivo. Si doy una ventilación cada 3 segundos, al minuto tendré 20 ventilaciones. Llevamos 18, 1, 19, 1, 20, ventilo. Si el bebé no se mueve, no abre los ojos, no se queja, vámonos inmediatamente a dar otra serie de ventilación. Aquí es muy importante para un profesional de la salud verificar el pulso después de cada 2 series de 20 ventilaciones. Si el bebé tiene pulso, pero no ventila, continuamos con la ventilación. ¿De acuerdo? Si veo que el bebé se mueve, abre los ojos, suspendemos la ventilación. Saber RCP puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres. Bien, aquí en este caso el bebé tenía pulso, pero no estaba ventilando. Ante esa circunstancia debemos de brindar solamente la ventilación. Pero si este bebé tuviera secreciones, tuviera residuos de leche, no podrían dar la ventilación si antes no aspiran esas secreciones. ¿Sí? Pero si el bebé no tiene, en este caso, líquidos en la cavidad oral, la ventilación, se va a brindar una ventilación cada 3 segundos, ¿sí? O cada 2 segundos. Esto quiere decir que tendría entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. En la imagen de arriba, pues ven a un papá que da ventilación de boca a boca en nariz. En la parte inferior vemos a un profesional del área de la salud que da ventilación utilizando una mascarilla de RCP. Una mascarilla de RCP agregando un filtro HEPA nos protege, en este caso, de los aerosoles. Pero te repito, si el bebé fuera tu bebé, pues no pierdas tiempo e inicia con la ventilación de salvamento. La técnica de dar compresiones, te comenté, que nos brinda un 5% de posibilidades de revertir el paro. Pero si agregamos un DEA, el desfibrilador externo, lo cual va a ser obligatorio que ya se tenga en escuelas y en estancias infantiles, incrementan un 74% de posibilidades de revertirlo. Hay un estudio que publicó el Instituto Nacional de Cardiología, si ven la fecha, esto fue en el 2002, en donde se mencionaba que ante un paro cardíaco, el brindar RCP, ¿sí?, y combinar la desfibrilación incrementan las posibilidades, siempre y cuando esa desfibrilación se dé en el menor tiempo posible. En la primera parte vamos a ver que es un paro cardíaco, se brinda RCP básica y a los 4 minutos se tiene el acceso a un desfibrilador.
La tasa sobre vida es de un 50 a 40%. En la siguiente vemos que se da RCP y la desfibrilación se da entre los 7 minutos posteriores. Ahí las posibilidades es de un 30 a un 20%. Noten que entre más tiempo se retrasa la desfibrilación, las posibilidades de revertirlo van a ir disminuyendo. Estos son los DEAs. Un DEA es un aparato que nos va a servir para detectar la actividad eléctrica y en el caso que detecte la fibrilación, va a autorizar la descarga. Vamos a ver que esto es a través de parches, estos son los parches. En los niños también presentan fibrilación, por eso hay parches pediátricos. Hay DEAs que los mismos parches de adultos pueden ser utilizados para niños. O si yo tengo parches de adultos, el DEA no tiene cómo disminuir el voltaje, se recomienda utilizarlo en los niños. Pero parches pediátricos no se podrían utilizar en un adulto. Si observan los parches, vamos a ver el de los niños. Sus manos son los parches. Colóquense los parches o coloquen sus manos como si fueran los parches. Y como podrán ver, una mano va en el centro del pecho y la otra va por la parte de la espalda. Así se colocarían, en este caso, los parches pediátricos. Aquí tengo unos parches pediátricos y como pueden ver, viene el dibujo donde se colocaría. Este se coloca en la parte de la espalda y este se coloca en el frente. Normalmente los parches traen un gel conductor que se adhiere a la piel. Normalmente los parches no se deben de abrir el sobre hasta que se van a utilizar. Si fuera un adulto, veamos los parches del adulto, aquí los tengo y vean, a ver, vamos a hacerlo con sus manos, este parche, coloquen la mano como si fuera el parche, ¿dónde lo colocarían? Bueno, este parche se coloca en la parte de la punta del corazón y este otro se colocaría abajo de la clavícula del lado derecho. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué se colocan así los parches? Bueno, pues porque así vienen los dibujos de los parches. Entonces, simplemente lo que debemos de hacer es observar cómo ves la imagen y colocarlos, pero se deben de colocar directamente sobre la piel del paciente. ¿Sí? Como pueden ver, hay que retirar la ropa para que de esta manera los parches se coloquen directamente hacia la piel. Un DEA, vamos a hacerlo con este simulador, un DEA es un aparato que nos va a registrar la actividad. Pero mientras yo utilizo el DEA, debe de haber alguien que esté dando reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Es muy importante no suspender las compresiones mientras se va por el DEA. Supongamos que tenemos el acceso al desfibrilador. Primer paso, prendemos el DEA. Y escuchen. Coloque las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. Bueno, las almohadillas serían los parches. Estos son nuestros parches porque se trata de un bebé o se trata de un niño. Por favor, utilicen sus manos como si fueran los parches. ¿Sí? Una mano en el frente y la otra mano en la espalda. Ahí se colocaríamos los parches en el niño o en el lactante, si así viniera la imagen de nuestros parches. Seguimos. Enchufe el conector de las almohadillas junto a la luz titilante o destellante. Lo único que hago es ver que la entrada es de una forma en donde en el DEA no hay otro lugar donde yo pueda colocarlo. Luego conecto. Analizando el ritmo cardíaco. Va a analizar la actividad eléctrica. No toque al paciente. Suspendemos las maniobras de RCP. Si el DEA detecta la taquicardia o la fibrilación, va a dar la descarga. Recargándose. Se está preparando. No se acerca al paciente. Hay que verificar que no estén dando compresiones al niño y vean cómo prende el botón naranja. No lo toquen, descarga. Choque administrado. Comience a hacer CPR. Después de la descarga, debemos iniciar con técnicas de reanimación. Y si escuchan, este DEA trae un metrónomo, el cual me va a marcar el ritmo. El ritmo que marca es un ritmo de 100 por minuto. Entonces, lo único que tengo que hacer es seguir el ritmo de las compresiones a través del metrónomo. El DEA te va a dar 2 minutos y va a volver a analizar la actividad eléctrica. Si el niño sigue fibrilando, te va a autorizar otra descarga. Pero si el niño no requiere la descarga, no te va a dar una descarga.
¿Sí? Entonces, son equipos que están diseñados para ser utilizados por la población civil. Por lo tanto, el hecho de contar con un DEA y conociendo el alto riesgo del paro cardíaco súbito, por eso se votó en el Senado y va a ser obligatorio contar con este tipo de aparatos. Ahora, veamos. Hay dos últimos temas que es importante. Ahorita voy a hablar el uso de la perilla, pero el otro es el atragantamiento. Todo personal de una estancia infantil debe ser experto para poder asistir un atragantamiento. Veamos. El atragantamiento se define como la obstrucción del conducto respiratorio por un objeto sólido, pueden ser dulces, juguetes o alimentos. Cuando un bebé se atraganta, quiere decir que el alimento sólido se va a la vía respiratoria, que es el conducto por donde pasa el aire para llegar a los pulmones. El objeto puede encontrarse aquí arriba, aquí en medio o acá abajo, algo que no vamos a saber. Por eso es muy importante que sepas actuar. Cuando un bebé se atraganta, vas a sospecharlo por el movimiento de las manos, la cara de angustia, no emite ningún ruido y el bebé puede tener una coloración morada, sobre todo en los labios. ¿Qué es lo que se hace y cómo se debe de aplicar la maniobra para despejar el conducto aéreo? Estas urgencias es importante que la gente que está con el bebé las aplique. De lo contrario, el pronóstico es muy malo. Solo tienes de 30 a 40 segundos antes de que el bebé quede inconsciente. Los pasos son los siguientes. Primer paso, revisa siempre lo que hay alrededor donde está el bebé. Vamos a acercarnos, tómalo del tobillo y le vas a bebé, bebé. No te responde o ves que el bebé se está moviendo de forma angustiada y no emite ningún ruido. Por lo tanto, vamos a sospechar que este bebé se está atragantando. Gritarías pidiendo ayuda si te encuentras solo, vas a inmovilizar el mentón con tu dedo pulgar, el dedo índice. Todo tu brazo queda sobre el bebé y metes la otra mano por atrás. Vas a levantar al bebé sujetándolo con los antebrazos, no lo estamos cargando de la cabeza. Inmovilízalo, si es posible que tú aguantes al bebé en tus brazos, vas a colocarlo boca abajo, quedando tu brazo en medio de sus piernas. Es importante la inclinación de la cabeza quedando más abajo que el cuerpo. Y vamos a dar 5 golpes en la espalda a la altura de los omóplatos con el talón de la mano. Es importante la fijación del mentón porque cada golpe puede provocar el efecto del latigazo si no lo tienes sujetado. Entonces vamos a dar 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. No salió, no se queja el bebé. Volteo al bebé, ahora boca arriba en mi otro brazo, ubico las tetillas, 2 dedos sobre el esternón y voy a dar 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. No salió, vuelvo a repetir la secuencia. No introduzcas el dedo, ¿sí? No le des de tomar nada. Es muy importante aplicar este procedimiento porque es lo más efectivo para despejar el conducto respiratorio. Si mi bebé llegara a quedar inconsciente, lo dejo en la mesa e inicio la técnica de RCP. Pero si tú aplicas este procedimiento, las posibilidades de despejar el conducto aéreo es muy alta. Todos podemos aprender a salvar vidas. Bien, es importante practicarlo con maniquíes, tener esta práctica, porque aunque se ve sencillo, es indispensable tener la secuencia de cómo cargarlo. Si el bebé es muy pesado, siéntate, recárgate para que pueda soportarlo y poder dar los golpes. Para que tengan una idea de la intensidad de la fuerza, estiren su palma de la mano, levanta tu otra mano a la altura de tu cabeza y deja caer el talón en la palma. 1, 2, 3, 4, 5. La intensidad es suficiente para poder, si tenemos al bebé inclinado, a que la posición y los golpes puedan despejar el conducto aéreo. Pero no olviden fijar el mentón. Y finalmente, la broncoaspiración, nuestro último tema. En este video es importante entender que cuando un bebé regresa en gran cantidad secreciones, lo ideal es saber actuar rápido porque el riesgo de la broncoaspiración se incrementa. Veamos el último video. Ponlo boca abajo. A ver, perdón, se les fue el sonido. Va de nuevo. Cuando observas que el bebé regresa la leche en gran cantidad, inmediatamente levántalo, ponlo boca abajo y deja que la gravedad ayude a que saque los líquidos. Si tienes a la mano una perilla de succión, y con la perilla de succión aspira la cavidad oral. Recuerda, primero comisura,
comisura, narina, narina. Si el bebé empieza a llorar, ya no hay secreciones, puedes levantarlo. Bien, como pueden ver, podría parecer muy sencillo, lo es cuando se tiene la práctica. Cuando se tiene la práctica podemos lograr que una perilla de succión pueda ser de utilidad. Pero ¿cuál es el riesgo de esta perilla cuando no hay una práctica? Que por la desesperación pueden introducirla y adentro de la boca del bebé apretar la perilla. Si ustedes la aprietan cuando está en el interior, pueden broncoaspirar a su bebé. Por eso, una manera fácil de poder utilizar una perilla de la manera correcta es teniendo la siguiente práctica. En un vaso ponle un poco de agua y lo que haces, aprieto, introduzco, succiono, saco y en el otro lo vacías. Aprieto, introduzco, succiono, saco y lo limpio. Obviamente la rapidez la van a adquirir a través de la práctica. Si no tienen la práctica y están estresados, el riesgo van a notar que pueden meter la perilla en donde está el agua y ahí la aprietan y se van a salpicar. Pues es agua, no les va a pasar nada, pero necesitan tener la habilidad. Hay videos, hay material que podemos compartir. ¿Podrían compartir la pantalla, por favor? Les voy a pedir lo siguiente. Abran su WhatsApp y ubiquen el icono donde está la cámara fotográfica en la aplicación de WhatsApp y escaneen este código, ¿sí? En este código vamos a armar un grupo y si ustedes gustan, a través de él, les puedo, ya porque ya se nos terminó el tiempo, poder responder a dudas que tengan directamente conmigo o en algún momento dado compartirles infografías sobre lo que es los temas de atragantamiento, material que hemos hecho en la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca, o también comentarles cómo hacer que sus escuelas se conviertan en centros de zonas cardioseguras, ¿sí? Cómo se pueden dar la donación de estos maniquís o de los DEAS. Pero lo primero que buscamos en la Alianza es la capacitación. Sin capacitación, ¿sí? No va a haber cambios. Pero sobre todo, agradezco la invitación, porque a través de estas sesiones podemos crear conciencia de que si no nos involucramos, la mortalidad en algún momento dado, si se presentan estos eventos, va a ser inevitable. Pero sí podemos hacer la diferencia y constatar que todos podemos aprender a salvar vidas. Y hablando sobre la RCP, ya para concluir, mencionaban que hoy es el Día de los Odontólogos. Quería comentarles, ¿sabían ustedes que los odontólogos son los únicos profesionales de la salud que se ven obligados por una norma oficial, que es la 03 de la Secretaría de Salud, que los obliga a tener un curso de RCP? ¿Sí? Obviamente, pues no buscamos que sea obligatorio, sino lo ideal sería tener la convicción de saber RCP, porque saber RCP ayuda a salvar vidas. Juntos salvemos vidas. Muchas gracias. Fue un gusto poder estar con ustedes nuevamente y cada vez que me inviten, vamos a estar con la intención de compartir esta información, de que ustedes se den cuenta de que nadie está exento de estos eventos y que es mejor saber primeros auxilios y no requerirlos que requerirlos y no saberlos. Pues agradezco, muchas gracias al licenciado Luis Miguel Victoria, a la doctora Norma Liliana por la invitación. Gracias. Muchas gracias, licenciado Felipe. Tiene muchas felicitaciones y hay una pregunta de la compañera Anabel Alejandro. Dice que si el síncope entra dentro de este tipo de desmayos en el síndrome QT largo. Bueno, lo que pasa es que el síncope se llamaba cuando alguien de repente se desvanece. La causa puede ser diversa. Por eso es muy importante los datos que mencionamos. Alguien que te dice, y normalmente, ay, me siento mal, y luego se desvanece, no es un desmayo súbito. El desmayo súbito es que estás platicando con alguien, así como vieron en los videos, de repente la persona cae de manera inesperada, ni las manos metió. Entonces, cuando eso se presenta, es muy importante considerar que es muy probable que se trate de un paro cardíaco súbito. Las posibilidades estadísticas de ser testigo presencial de un paro cardíaco súbito es del 0.0001%. ¿Sí? Tú me dices, es muy poca la posibilidad, pero si alguna vez ustedes han pensado en ganarse el premio mayor de la lotería, las posibilidades de que ganen el premio mayor de la lotería es del 0.00003%. Y a pesar de eso, seguimos comprando billetes de la lotería, ¿no? Entonces, es más alta la posibilidad de ser testigos. Pero si alguien sufre algún desvanecimiento, como bien lo mencionaba Mauricio, un desmayo no es normal. Hay que buscar cuál es la causa. Si la causa son bajas de glucosa, problemas de presión,
se les da tratamiento y llevan una vida normal. Pero si es un paro cardíaco súbito, el riesgo es que si no se revierte solo, va a requerir de RCP y el acceso a un desfibrilador. Muchas gracias. Ixtel pregunta, ¿los detectores de gas también funcionan con gas natural? Sí, hay detectores como el que ustedes vieron que les compartí, te funciona para gas natural y gas bután. ¿Sí? Hoy los detectores deberían de estar en casa porque obviamente el riesgo de las fugas es en todos lugares. Y si la estancia cuenta con cocina y tienen gas, es indispensable que tengan detectores de gas. ¿Y para tenerlos en el domicilio, en dónde se pueden conseguir? En las tiendas de Home Depot hay una empresa que se llama PATCAR Suministros de Emergencia. ¿Sí? PATCAR Suministros de Emergencia. Ahorita si se conectan en el WhatsApp, ahí mándame nada más tu nombre y te digo dónde los pueden conseguir. Los de gas se colocan junto a la estufa, ¿de acuerdo? Los detectores de humo en casa se deben de colocar en la sala, en el cubo de la escalera. ¿Por qué en la sala? Porque normalmente los incendios en casa se deben a cortocircuitos y en la sala es donde tenemos aparatos enchufes con muchos aparatos electrónicos. ¿Sí? Entonces, por eso se colocan ahí. Nunca coloquen un detector de humo en la cocina porque va a estar suene y suene cuando tengas que hacer algo de comida y ahí haga un poco de humo, va a sonar. Muchas gracias. Héctor, ¿como padres también tendríamos responsabilidad legal por no brindar una ayuda correcta? Híjole, yo creo que como papá lo que menos piensa es la responsabilidad legal, sino es el amor a tus hijos. Más bien sería una responsabilidad moral, el que tú en algún momento dado, si tu hijo se atraganta, teniendo ahora la información de que puede ser tú un experto para atender un caso de atragantamiento y no hacerlo, pues sería una negligencia, ¿sí? Y yo creo que no hay peor castigo que la pérdida de alguien sabiendo que se pudo haber evitado. Ok. Miguel Carlos Aznar Rojano, muy buena presentación, muchas gracias. Gracias. Minerva Varela, excelente Felipe. Emanuel Pérez, hay que actuar sin miedo y con precisión. Bueno, pero ¿qué es lo que hace que se te quite el miedo? El conocimiento. Si no hay conocimiento vas a entrar en pánico. ¿Sí? A veces compañeros del área de la salud dicen, no es lo mismo atender a una persona desconocida a un familiar, pero realmente si analizamos, lo que te da miedo cuando es un familiar es sentirte inseguro de lo que vas a hacer. Pero si yo tengo a mi hijo que se está atragantando, el que lo sepas es lo que marca la diferencia. Y tengo por experiencia, una vez mi sobrino hace muchos años que estábamos comiendo y de repente arriba estaban unos amigos de mi hijo, estaban haciendo tarea y mi sobrino estaba con ellos y alguien le da un dulce redondo al niño. Cuando de repente gritan, se está atragantando, imagínate escuchar eso, sí. Me subo corriendo y el escenario, el niño en el pasillo de las recámaras, los otros niños todos paralizados y el dato típico de atragantamiento, manos al cuello, manoteo, y ya estaba tomando una coloración cianótica. Te juro que el tiempo se me hizo largo y lo primero que pensé, sí, dije, Dios mío, ayúdame y sobre todo poder constatar que lo que enseño funciona. Y entonces me coloco por atrás de mi sobrino, uno, dos, y arroja el dulce. Entonces ahí te das cuenta de que nada sirve que tú lo sepas si no haces que tu familia también se involucre. ¿Sí? Eso es algo que aprendí ese día. Afortunadamente mi sobrino ya es un joven, ¿sí? Y simplemente quedó en una anécdota. Gracias. Marisela Castillo, muchas gracias por el tema tan importante para todas y todos, ya que un paro cardíaco le puede dar a cualquier gente y en cualquier lugar, y lo mejor es estar preparados lo mejor posible. Siempre les menciono, todos los seres humanos, tarde o temprano llegaremos a un paro cardíaco, pero no es lo mismo que se presente en la etapa terminal, por la edad o un padecimiento ya generalizado, a que se presente en este momento que tienes calidad de vida. Mientras un ser humano tenga calidad de vida, podemos revertir el paro porque tiene calidad de vida, pero lo importante es no perder tiempo, el tiempo es el peor enemigo. Muchas gracias. Nada más como comentario, en el centro de mando del ISSSTE, que es el que cuentan las estancias de bienestar y desarrollo infantil, tiene 650 cámaras de vigilancia, 1,000 alarmas de emergencia y 4,400 detectores de humo y coordinación con sistemas de protección civil de los tres órdenes de gobierno. Ah, excelente. Y muchas felicidades, Felipe, por su participación en el 21 de septiembre del 2021 en el Senado. Importante y qué orgullo que un enfermero esté presente y dé la información tan importante
que es para salvar vidas. Muchas gracias. No, al contrario, y agradecer al doctor Mario Fabio, él es el cardiólogo electrofisiólogo, es el coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita, y a las empresas como Nihon, Schiller, Fisiocontrol, que están haciendo posible la donación de estos DEAS, pero repetimos, a través de la capacitación en grupos organizados. Muchas gracias, Felipe. Es un honor para mí, a nombre del licenciado Luis Miguel Victoria Rampla y de la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles, que se encuentra en la otra sala. Como les comentaba, que también está la capacitación en estos momentos para el instituto tan importante sobre la información de la productividad que se tiene en el instituto. Orgullosamente, ISTE Sentiste, el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISTE, otorga el presente reconocimiento al licenciado Felipe Artemio Hernández Jiménez, director general del Grupo Salvando Vidas, por su participación como ponente en la jornada de capacitación para EBDIS, lo que todos debemos saber en la atención de urgencias en bebés y niños en estancias infantiles, realizada el 9 de febrero de 2022 desde la sala de plenos Dr. Carlos Riva Palacio Velasco del CEN del Sentiste, firmado por el licenciado Luis Miguel Victoria Rampla, así también como un presente que les hacemos llegar a todos los ponentes que nos comparten todos sus conocimientos, con los atentos saludos del licenciado Luis Miguel Victoria. Muchas gracias, señor. Te agradezco, muchas gracias.